Mis raíces y todo lo que aprendí está aquí. Y aquí fue el rancho de los que se esquilmó primero la agua. Pero todos tuvieron casas aquí, los papás de ellos, las raíces. Estaban todas las casas casi habitadas. La vida, ¿eh? Y a correr. Háganse un cambio cada uno y vámonos. Vámonos, vámonos. Todos iban creciendo y mamá, me voy a ir de Estados Unidos, imagínate. Es un dolor muy grande cuando se van sus hijos, ¿sí o no? ¿Qué va a hacer de mis hijos? Y bueno, que Dios quiera. A ver, ¿qué nos separa, pues? El ojo de agua no tarda mucho, va para allá que vuela. Le están quedando, decimos, horas extras. En un futuro no muy lejano, pasaré los mejores días de mi vida aquí. Es un ranchito perdido en medio de nada. No hay nada que hacer, no hay habitantes, no hay agua. No hay niños. Y queda un rancho fantasma, ¿eh? Si no puede uno traer más gente para acá, de perdido, mantener las que están aquí, ¿no? Los pilares que están todavía valen oro. Hay que guardarlas como una reliquia porque son cosas que no se van a volver a ver por muchas manos pasadas. Pues el temor más grande que siento es que mi rancho, el Ojo de Agua, quede abandonado.